estamos celebrando el año de la colaboración en la familia vicentina. Y realmente estamos tratando de animar a un nivel mundial de las diferentes ramas, estrechando estas relaciones uno con el otro, conociéndoles mejor, rezando juntos, formándose juntos y echando para adelante un servicio juntos. Y resulta que lo que los jóvenes hablaron hoy, que nació espontáneamente de la buena voluntad de jóvenes de querer responder a las necesidades de los pobres, tenemos el nuevo grupo que se llama Rejuseve. Sí. Redes Juveniles de Vicentina. Es fantástico. La idea es de, en momentos necesarios, en momentos, por ejemplo, de crisis, alguien necesita ayudar, organizar a la familia para echar adelante un apoyo inmediatamente. Y ese es uno de los proyectos que ellos tienen en los diferentes sectores. Estamos hablando de la salud, sector social, estamos hablando también en lo que es la educación. Entonces, una gran iniciativa. Yo he dicho inmediatamente, hay que poner este en la página en Facebook que tienen a nivel internacional de la familia vicentina para ir ayudando estimular creatividad de toda la familia vicentina en maneras que pueden trabajar juntos. Cuando la gente ve eso, una iniciativa de parte de jóvenes, fantástico, fantástico. Y ánimo para ella. Y que espero que el resto de la familia va queriendo participar activamente, uniéndose en torno a este, que es más importante, un apoyo a nuestros amos y señores, los pobres. De continuar lo que hemos comenzado hace como 18 años o más, de llegar a conocernos mejor, realmente viendo como no nosotros mismos, cada rama, como protagonistas de lo que hacemos, pero más bien poniendo como protagonistas los mismos pobres que estamos llamados a servir y a evangelizar, y de hacerlo de una manera que puede ser muy eficaz en la construcción del reino de Dios donde estamos. Para hacerlo necesitamos unirnos, necesitamos rezar juntos, necesitamos formarnos juntos, necesitamos hacer muchas cosas, pero Dios es bueno y que va a acompañarnos en esto. Ese es mi gran sueño, que siga adelante estos esfuerzos.